Hola amigos, bienvenidos sean a mi canal. Mi nombre es Fernanda. Como pueden ver en el título, este es mi primer video. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo depilarse sus cejitas y aplicarles pigmento. Espero les guste mucho. Y si es así, regálenme un like y suscríbanse. Que estén muy bien. Nos vemos. Bye. Lo primero que vamos a necesitar va a ser crema Lyse. Primero y segundo paso. Ok, aquí empezamos con el video. Necesitamos que nuestras cejitas estén completamente limpias, sin maquillaje, limpiecitas y bien peluditas. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la crema Lyse. Paso 1, la ponemos en el cepillito y la aplicamos muy muy bien sobre toda tu cejita, direccionamos muy bien hacia arriba y aplicamos en la otra cejita igual del mismo modo con suficiente crema para que cubra muy bien la cejita. Ahora es momento de poner el papel punta sobre tu cejita. Partimos un pedacito y cubrimos muy bien toda nuestra cejita con el papel punta. Y dejamos actuar por 20 minutos. Ok, una vez que han transcurrido los 20 minutitos, vamos a checar nuestra cejita. Retiramos el papel punta y vamos a limpiar con papel higiénico. Muy bien nuestras dos cejitas. Hay que limpiarlas bien, bien, bien. Y las vamos a peinar con un cepillito. Igual hacia arriba, hay que direccionar la cejita. Las peinamos bien, bien peinaditas hacia la parte de arriba. Ahora es momento de aplicar la crema segundo paso, que es la azulita. Igual la ponemos muy bien en toda nuestra cejita, muy muy bien. Aplicamos suficiente producto con el cepillito sobre nuestra cejita. Así la aplicamos. Igual direccionamos para la parte de arriba con suficiente cremita. Una vez que ya pusimos muy bien toda nuestra cremita en la ceja, este es el segundo paso y lo vamos a dejar igual actuar por 20 minutitos. Igual tapamos nuestras cejitas con papel punta. El papel punta sirve para que actúen más rápido la crema y listo. Ya que pasaron los otros 20 minutitos que dejamos la segunda crema, que es el segundo paso, vamos a retirar los papelitos y vamos a cepillar nuestras cejitas. Vamos a cepillarlas muy bien en la parte de arriba. Bien, bien peinaditas. Vamos a agarrar un papel higiénico, igual para limpiar bien, bien, todo el exceso de crema que en realidad pues no limpiamos mucho porque la crema se absorbe en nuestra cejita, entonces ya nada más retiramos un poquito con papelito. Una vez que ya limpiamos, vamos a ocupar un perfilador. Esta es una navajita.
Vamos a darle una pequeña formita. En realidad, pues yo solamente estoy quitando muy, muy poquito, dándole formita a nuestra ceja. Vamos a limpiar un poquito el excedente. Igual en la otra, igual hacemos lo mismo. Limpiamos muy, muy poquito. Solamente hay que darle formita a nuestra ceja. Si se dan cuenta, yo le hago como un pequeño arquito. Igual quito en la parte de en medio. Ahí siempre tratamos de hacerlo de forma recta. En la parte de en medio siempre tratamos de hacerlo en forma recta para que nuestra ceja quede bien cuadradita de esa parte. Aquí se me olvidaba decirles que si no tienen un perfiladora, perdón, se puede ocupar un perfilador manual que es este pequeñito, como el que yo tengo, que es un moradito. Este igual los venden en las chácharas. Los encuentras en cualquier lado. Muy bien, igual hacemos lo mismo. Y ahora es momento de empezar a limpiar nuestra cejita con pincitas. Si a ti no te gustan las pincitas, puedes ocupar igual la perfiladora. Igual lo único que vas a hacer es limpiar, como les enseñé, por la parte de abajo. Con el perfilador, igual como lo hice en la parte de arriba, le vas a hacer en la parte de abajo. O si a ti sí te queda muy bien y no se te dificulta quitarla con las pincitas, pues lo puedes hacer. Y listo. Aquí ya tenemos nuestra cejita limpia. Le quitamos todo el excedente de pelitos que tenía en la parte de abajo, porque la verdad me las dejé para enseñarles muy bien cómo se tenía que hacer. Y pues listo. Hemos terminado. Y bueno, pues aquí ya nada más vuelves a cepillar tus cejitas. Las peinas bien, bien, como a ti te gusta la forma en que tú las quieras acomodar. Y pues ya quedaron listas. Espero que te haya gustado mucho este video. Y pues bueno, para el próximo les voy a enseñar cómo pigmentar sus cejas. Regálenme un like si les gusta. Para subirles el siguiente video. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Bendiciones. Adiós.